Muy bien, chicos de primero, muy buenos días. Ahora sí, continuamos con el tema número 11. En geometría, ¿qué es polígonos regulares? Recuerden que en el tema número 10 hemos llevado lo que es polígonos, las fórmulas para hallar el ángulo interior, el ángulo exterior, la suma de los ángulos interiores. Ahora vamos a utilizar lo mismo, pero para esta vez polígonos regulares. ¿Qué son polígonos regulares? Muy bien, pero antes de saber qué es un polígono regular, tenemos que saber qué es un polígono equiángulo y qué es un polígono equilátero. Muy bien. Cuando un polígono es equilátero, significa que sus lados son iguales. Como el triángulo equilátero, ¿te recuerdas? Triángulo equilátero, sus tres lados son iguales. Cuando es un polígono equilátero, sus lados, todos sus lados son iguales. Y si hablamos de un polígono equiángulo, estamos hablando que es, todos sus ángulos son iguales. Aquel polígono, ojo, aquel polígono que es equilátero y a la vez equiángulo, es decir, cumple los dos, que es equiángulo, lados y ángulos iguales y equilátero, lados iguales, se les denomina polígono regular. Recuerden, polígono regular es aquel polígono que es equilátero, lados iguales y a la vez equiángulo, ángulo, todos sus ángulos son iguales. Muy bien, recuerden que la suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono regular es lo mismo de la semana pasada del polígono, cuando hablamos también de un ángulo interno. Aquel que te pida un solo ángulo interno, se aplica esta propiedad. Y aquel que te pida toda la suma de todos los ángulos es C. Y si te pide uno, el de acá. Si la suma de todos los ángulos exteriores, ¿recuerda cuánto era de la semana pasada? Estudien, muchachos, repasen. Es 360. Y si te pide solo un ángulo, es 360 entre N. Y tú sabes muy bien que N, ¿qué era? Muy bien. Los lados de un polígono. Los ángulos centrales es lo mismo que los ángulos exteriores, la misma fórmula. Muy bien, muchachos, tan solo eso quiero que sepan. Si es equiángulo y equilátero, estamos hablando de un polígono regular, las fórmulas que se van a utilizar ahora. Bien, repaso, póngale pausa y vayan a repasar la fórmula, ¿ya? Nos vemos ahora sí a los ejercicios. Observen muy bien cómo se desarrolla, cómo aplico las propiedades, las fórmulas y cómo especifico qué es un ángulo equilátero y qué es un ángulo equiángulo. ¿Qué es un polígono equiángulo y qué es un polígono equilátero? En todas otras palabras, ¿qué es un polígono regular? Ahora sí, muchachos, fíjense bien, por favor, para que vean cómo se desarrolla esto. ¿Ya? Ahora sí, empecemos, muchachos. Hola, muchachos del primer año de secundaria. Continuamos el curso de geometría con el tema número 11. Ya estamos en el 11, chicos. Ya estamos a la mitad. Polígonos regulares. Bien, ya hemos visto lo que son los polígonos, como están acá en el libro. Sus fórmulas, fórmula de la suma de ángulos interiores, la suma del número ángulos interiores, un ángulo interior, la suma de los ángulos exteriores. Acá tenemos el número cuando te piden un ángulo interior, ¿ya? Y cuando te piden un ángulo central. Bien, lo principal son estos, la suma de los ángulos interiores y cuando te den un ángulo interior. Ya lo hemos visto, ¿sí o no? En la clase pasada. Bien, muchachos, pero los polígonos regulares, recuerda que son todos aquellos que tienen el mismo lado, tienen la misma medida sus lados y sus ángulos. Bien, vamos entonces a ver la primera pregunta. Calculo el valor de X si el polígono mostrado es regular. Bien, debe de recordar que todo esto vale 180, ¿sí o no? Pero necesitas este ángulo de acá. Este ángulo no es de un ángulo interior del polígono. Claro, por lo tanto, voy a aplicar esto de acá. Un ángulo interior es igual a 180 por n menos 2, todo entre n.
siendo n igual, ¿cuántos lados tiene este polígono? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, aplico esto. Un ángulo interior sería 180. 8 menos 2 entre 8. Voy a sacar cuarta. Cuarta 2, cuarta cuánto, chicos. Muy bien, 45. Qué inteligentes son ustedes, chicos. Esto sería 45 por 6. Serían 135. L, 135. Un ángulo interior, 135. Todo suma 180. Lo que piden sería x más 135 igual a 180. X, ¿cuánto vale? Muy bien, muchachos. 45. Yo sé que lo han hecho. Bien inteligentes son ustedes. ¿Alguna duda? Fíjate que tan solo es aplicativo de propiedad, nada más que eso. ¿Ya? Fíjate. Necesitaba un ángulo interior y apliqué la fórmula de un ángulo interior. Observé que este polígono tenía 8 lados y lo aplico acá. Fíjate, 8, 8. Saqué cuarta, cuarta. Y 8 menos 2, 6, 45 por 6. ¿Es 135, chicos? No. Recuerda que acá había entre 2. Me había olvidado entre 2. Saco mitad, mitad, 3. 45 por 3, 135. Muy bien, esto no me faltaba, chicos. Acá quedaba 2, lo puse el 2. Saqué mitad, mitad, 3. 45 por 3, 135. X más 135 es 180, X 45. Aplicativo de fórmula, pasamos a la 4. Calcula X y ABCD es un polígono regular. Si es regular, recuerda que sus lados son iguales. Bien, pero necesito saber cuánto es ese ángulo. Ah, ya, profesor, ¿cómo aplico entonces para saber un ángulo interior? Un ángulo interior que es 180, n menos 2, todo entre n. Pero he visto que n, es decir, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Un pentágono. Entonces, aplico que un ángulo interior sería 180, 5 menos 2, entre 5. ¿Puedo sacar quintas? Claro, sácalo. Quinta, quinta, 36, 1. ¿Cuánto sería? 36 por 3, 108. Es decir que L es 108. Pero fíjate en ese triángulo, ¿no es isósceles? Fíjate este triángulo de acá. Isósceles, ¿sí o no? Ángulos, lados iguales, ángulos iguales. Estos dos ángulos son iguales. ¿Cuánto sería? Recuerda que la suma de los tres es 180. Ya yo lo voy a poner M y M. Por propiedad del triángulo sería ABC. Que 108 más M más N igual a 180. Recuerda que los tres deben sumar 180. 2M, M más M es 2M, 108, paso a restar, me da 72, dándome que M, el 2 a dividir, sería 36. Ah, ya, profesor, M es 36, me tengo que hallar X, pero yo sé que estos dos, que es un ángulo interior del polígono, vale 108, como me está mostrando acá. Ahí ya. Lo que piden es que M más X es 108. M es 36 más X, 108. X vale ¿cuánto, chico? Muy bien, 72. Ya está, chico. Eso es la solución. Es un poquito larguito, pero es tan sencillo, fíjate, no es fácil, no es difícil, tan solo es aplicar nomás la propiedad, la fórmula, n vale 5, m es 36, y como m tengo que es 36, aplico que la suma de los dos debe ser 108, como me lo está diciendo acá. Por lo tanto, x vale 72. ¿Alguna duda? No creo, está fácil, está sencillo, nada.
pasamos a la siguiente. Si no, vuélvelo a poner el video, retrocede la pregunta. Fíjate cómo lo he hecho, ¿ya? Nada más. Como conté que n vale 5, lo aplico la fórmula. Yo sé que cada ángulo vale 108. Tiene 108, 108, 108, 108, 108. Recuerda que este es un triángulo y como estos dos lados son iguales, estoy hablando de un isósceles. Como es un isósceles, yo lo voy a poner m y m acá. Porque recuerda, lados iguales, ángulos iguales. 180 más m más m, 108, perdón, más m más m, 180. Desarrollo y M36. Si M es 36 y yo sé que el ángulo interior es 108, sería M más X 108, M más X 108. M es 36, lo paso a restar dándome que X es 72. Bien, paso a la siguiente, chicos. Vamos, vamos, vamos a la siguiente. Muy bien, esta es la pregunta. Pregunta 5. Hay el valor de X y ABCD es un polígono regular. Polígono regular, recuerda, lados iguales, lados iguales, lados iguales, lados iguales. Pero yo sé que todo esto vale 180, ¿sí o no? Ángulo llano. Pero necesito hallar esto. Pero esto no es el ángulo interior de esta figura, de este polígono regular. Que creo que ya lo hallé el de un pentágono en la pregunta pasada. Pero vamos a ver. Un ángulo interior que es 180 por n menos 2 entre n, y acá me dice que n es 5. Ah, ¿te recordaste de la pregunta anterior, sí o no? Claro, eso nada más aplico. Entre 5. ¿Cuánto me salió la pregunta anterior? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto me salió en la pregunta anterior? Muy bien, 108. O sea, ya no tengo por qué desarrollarlo porque ya lo tengo de la pregunta anterior, su dato, 108. L es 108. Entonces, si yo sumo los dos, me tiene que dar 360, ¿sí o no? Excelente, chicos. Muy bien. Lo que pide sería 4X más 108 igual a 180. 4X sería igual a 72. Si lo paso a restar, a dividir 72 entre 4, y esto me da 18. Ahí está. Fácil, ¿sí o no? Ojo, el otro dato, ya, el otra forma, segundo método, ya, vamos al segundo método. Este es un ángulo exterior, ¿sí o no? Vamos acá, ángulo exterior. Para hallar un ángulo exterior es 360 entre n. Ah, ya, profesor, entonces... Pudo haber sido así, 360 entre n, pero n vale 5, tendría que darme este ángulo exterior, 4x. ¿Cuánto sería? Saco novena, l 90. 90 entre 5, 18. Date cuenta que me sale igual. Puedes aplicar por exteriores, ángulo exterior o por ángulo interior. Te he mostrado los dos. Para que veas que las fórmulas se cumplen. Porque acá tengo un ángulo exterior. Puedo hallar el ángulo interior y sumarlo para que me dé 180. O agarrar el ángulo exterior y hallar la respuesta X. Recuerda, el ángulo exterior es 360 entre N. N vale 5. 360 entre 5 me tiene que dar este ángulo exterior. 4X. Cuarta, cuarta, 90. Y 90 entre 5 es... Tienes dos métodos para poder desarrollarlo, chicos. Para usar dos tipos de fórmula. Bien, pasamos a las 6. Determina la longitud del perímetro de la región sombreada de los polígonos ABCDF y H, no, pero y A y HF. Son regulares. Regulares significa que esto es igual que esto, que es igual, 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 igual. Pero... él también es regular, por lo tanto, también es igual, igual, igual. Pero fíjate, el puntito es 4. Quiere decir que es 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 y 4. Bien. Lo que pide, el perímetro de toda la región sombreadita. Vamos a sumar acá. 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, sí, 1. Entonces, 4 por 4. Más. El perímetro de afuera.
Tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. 5 por 4. Ustedes dirán, profesor, pero esto no cuenta. No, chicos, el perímetro es el contorno. El contorno. Él no es el contorno de la figura sombreada. Recuerda que el perímetro es la suma de todos los lados. Él no es un lado de la región sombreada. 4 por 4, 16. 5 por 4, 20. Y la suma, 36. Ya está. ¡Oh! Usted dirá, ¡oh! Pues, fácil, ¿sí o no? Claro, muchachos. Recuerda que cuando te dicen que es regular, todos sus lados y ángulos son iguales. Vamos acá. Calcula teta si el polígono es regular. Usted dirá, profesor, ¿dónde está teta? ¡Que no la veo! ¡Ay, ay, ay! Acá está. Él es teta. Me faltó poner, ahí está el tetita. A ver, chicos, ¿cómo es polígono regular? Igual, 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 igual. Pero date cuenta, esta línea no está partiendo en dos partes iguales a este polígono, que es de seis lados, o el hexágono. Claro, si él es teta, él también vale teta. Ah, profesor, pero los dos no me da un ángulo interior. Los dos juntitos forman un ángulo interior. Entonces puedo hallar el ángulo interior. Un ángulo interior que es 180 por n menos 2 entre n. Si n, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, un hexágono. N es un hexágono porque esta figura tiene 6 lados. Entonces aplico un ángulo interior. Sería 180, 6 menos 2 entre 6. Pero si saco 6, está 1, 6, ¿cuánto sería acá? Muy bien, 30. Un ángulo interior sería igual a 30 por 4, que es 120. Él es 120. Si él es 120, este ángulo es 120, 120, 120, 120, 120, 120. Es decir, que 2 teta es 120. Lo que piden, si 2 teta es 120, un teta será la mitad, pues sí o no. Que vale 60. ¿Se entendió? Espero que sí. Está fácil, muchacho. Está fácil. Facilito, facilito, facilito. Bien, la última pregunta. Calcula X y los polígonos ABCD y DCE son regulares. Fíjate, si son regulares, son iguales, iguales, iguales. Si ABCD son iguales, el triángulo también. Si él es igual, él es igual. Diga, pero profesor, ¿por qué saca que el triángulo es igual? Fíjate, acá me dice, DCE son regulares, DCE es regular, lados iguales. Y como comparten un mismo lado con el cuadrado, con los cuadrados también es igual los lados. Bien, ahora fíjate acá, muchachos, este no es 90 por propiedad del cuadrado, sí, es 90, muy bien, propiedades. Ah, pero este es un equilátero, y la propiedad del equilátero me dice que todos sus ángulos valen 60. Ah, pero ustedes que son bien, bien sapos mirando esto, fíjate, no es un isósceles. Si a este lado se le pone X, a este lado también se le debe poner X. Ah, ya, profesor, por propiedad del triángulo, ¿cuánto deben sumar? Los tres ángulos, tres ángulos de acá, 180, muy bien. Por lo tanto, piden X más 90 más 60 más X igual a 180. 2X, porque X más X, 2X, 90 más 60, 150 igual a 180. El 150 restar me da que 2X es 30. El 2 a dividir 30 entre 2 me da que X vale 15. Espero que se haya comprendido. Recuerda, como son regulares, lados iguales. Propiedad del triángulo equilátero. Sus ángulos es 60. Y como este es isósceles, los dos ángulos son iguales. La suma de los tres ángulos te da 180. X más 90, más 60, más este X, 180. Al final, X es X. Bien, chicos, ha sido todo. Nos vemos para la siguiente. Cuídense. Y por eso, ahora continuamos con lo que es la tarea, chicos.
A ver, antes de ir a la tarea, recuerden esta, que era un polígono regular, aquel polígono que era equilátero y equiángulo, es decir, tiene lados iguales y ángulos iguales. Recuerden que las propiedades es la suma de los ángulos internos, 180 por n menos 2, siendo n el número de lados. Si te pide solo un ángulo interior, es parecida a la fórmula de la suma, pero todo entre n. Recuerda que para todo polígono, la suma de sus ángulos externos es 360. Y si te piden un solo ángulo externo, divídelo entre n. Bien, chicos, ahora sí, fíjense acá, esa es tu tarea de ustedes. ¿Qué, profesor? Pero, ¿cuál eres? Muy bien, van a hacer la 1, la 2, van a hacer esta, uy, no, tinta, ahora pues, se acabó la tinta, ¿ves? Acá, la 1, la 2, la 3, ¿qué más? 4 también, chicos, ya la 4, peita, la 4. Ya, y para que practiquen, la 5, peita, los 5 me van a presentarle 1, 2, 3, 4, 5. Por vía Classroom, si no puedes enviar por Classroom, avísame para recepcionarlo por mes. Bien, ahora sí, chicos, ya saben, cualquier duda y consulta, por favor, comunicarse conmigo vía Messenger, ya saben cuál es. Ahora sí, chicos, por favor, presenten sus tareas. Si no, voy a tener que publicarlo en el Facebook del salón, o si no, comunicarme con sus padres. Muy bien, chicos, ahora sí nos vemos hasta la próxima. Cuídense, por favor.